Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de mamá Elena, la cocina de ustedes. Con mucho gusto, saludándolos, enviándoles saludos, bendiciones e invitándolos a preparar un rico arroz. Hoy vamos a preparar arroz, espero les guste, es muy fácil, espero les guste. Voy a necesitar una taza de arroz, dos tazas de agua, una para moler lo que les voy a decir y una para ponerle después, sal o consomé, un chayote que ya lo tengo picado, un poco de perejil, las hojitas picadas. Ay Dios, ya quiero tirar, ya saben. Aproximadamente son dos tazas de col o repollo picado. Dos cucharadas de aceite que ya la puse yo en mi sartén. Y ya sofreí mi arroz 5 minutos. Ya se me quería pasar, pero es blanco. 5 minutos. Yo te lo voy a poner a un ladito porque ya está. Y vamos a necesitar una cebollita chica o medianita. Un diente de ajo. Y voy a necesitar un cuadrito de consomé o sal a su gusto. Yo creo que voy a necesitar unas dos tazas de agua, les dije. Aquí tengo una taza. Acá tengo media más, como yo veo ahorita, porque como le voy a poner bastantita verdura, a lo mejor le pongo una poquita más. Ya tengo, entonces vamos a moler el ajo y la cebolla con una taza de agua. El arroz ya lo sofreímos 5 minutos nada más, tiene que ser, es que se me pasó un poquito, pero es 5 minutos y ya estaría listo para ponerle nuestro ajo con cebolla molido en una taza. Lo molí, miren, aquí está una taza. Lo vamos a poner. En el arroz. Le voy a poner el consomé. Si ustedes no quieren usar consomé, usen sal a su gusto. Voy a esperar que hierva un poquito. Lo tenía bajito, ahorita ya le subí. Este arroz es muy fácil y muy sabroso. Recuerden siempre, bueno, yo siempre lo he hecho así, la cantidad de arroz, lo doble de agua, siempre, siempre. Espero que lo preparen, es un arroz bien delicioso, bien sabroso. Y este arroz yo se lo preparaba a una personita que ya no está conmigo. Se nos adelantó en el camino. Le encantaba a ella. Y es bien rico. Yo sé que donde está ahorita está mejor, ¿verdad? Entonces está mejor allá. Y si ella si me ve, se va a acordar de su arroz que le preparaba yo. Muy rico este arrocito, la verdad. Ya hirvió. Le vamos a poner la otra agua. Yo lo que, el fin de que hice eso es para que hirviera y se deshiciera bien el consomé. Le voy a poner el chayote. Ya picadito, bien finito. Bueno, cuadritos chicos. Voy a poner un poco de perejil. A su gusto de ustedes. Le voy a poner aproximadamente, tengo como dos tazas, le voy a poner una taza más o menos, voy a dejar la mitad. Y las dos tazas de agua que le puse, y yo creo que le voy a poner un chorrito más. Por la verdura, simplemente nada más, por eso. El perejil, pues a su gusto de ustedes.
a poner un chorrito solamente. Lo vamos a mover y lo vamos a tapar. Quiero que empiece a hervir bien. Para mí está perfecto de sal. Y lo vamos a dejar hervir. Yo ocupé, perdón que no les dije, 2 cucharadas de aceite en mi arroz. Pues se me estaba pasando porque le faltaba más aceite, pero pues yo le puse poquito. 2 cucharadas, con eso lo sofreí. 5 minutos aproximadamente. Y ya procedimos a ponerle el ajo con la cebolla ya molido. Vamos a esperar que hierva y lo vamos a poner a fuego muy lento. Y ahí lo vamos a dejar que se cosa. Y vuelvo con ustedes. Vamos a ver si ya está. Han pasado 20 minutos. Y vamos a checarlo. Ya está, perfecto. Ya no tiene agua, ya no tiene nada. Miren, está muy bien. Vean que no se apelmazó ni nada. Miren, está muy bien el arrocito. Prepárenlo, les va a gustar. Es bien delicioso. Es con col. Y col o repollo, como lo conozcan. Y perejil y chayote. Está delicioso. Yo sé que les va a gustar. Miren, aquí ya tengo un poquito servido. Y lo pueden acompañar pues con lo que tengan, ¿verdad? Con lo, les digo siempre, con lo que tengan y lo que Dios les socorra. Aquí lo vamos a acompañar con un rico chilacayotes con mole, carne de puerco, que ya tengo en el canal. Los chilacayotes con carne de puerco son muy fáciles y mole. Espero que los preparen. Miren qué delicioso. Está bien sabroso. Voy a poner aquí para que se vea mejor. Miren qué rico. Lo voy a probar. Ay, ya ando tirando acá. Ya saben, siempre les digo, si no tiro algo no estoy contenta. Bien cocidito. El repollo, bien cocidito el chayote. Delicioso. Espero que lo preparen, es bien sabroso. Recuerdo de esta amada personita, que a ella le gustaba así. Espero que a ustedes también. Aquí mi familia pues también les gusta. Una variante más para que hagan su arroz diferente. Muchas gracias, saludos para todos, bendiciones. Saben que les agradezco mucho su apoyo. Si les gusta, por favor, un dedito arriba. Y si gustan suscribirse, compartir y comentar, se los voy a agradecer mucho. Y recuerden que todo lo que hacemos en nuestra cocina, todo, todo, siempre les va a quedar delicioso, porque lo van a preparar, como dijo una suscriptora tan amable, le van a poner el ingrediente secreto con que va a quedar delicioso, que es el amor con que lo preparamos para nuestra familia, ¿verdad? Bueno, espero que lo preparen y muchas gracias por estar aquí, por todo su apoyo. Dios los bendiga, los proteja. Si Dios lo permite y ustedes también me dan permiso y me permiten entrar a la cocina, los espero en otra receta más. Muchas gracias. Abrazos y bendiciones para todos. Hasta luego.